No cesan intentos por desestabilizar a la UA. La designación de Yesenia Pinzón como próxima rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes no aplacó las ansias intervencionistas hacia esa casa de estudios. Por el contrario, echó sal en las heridas de quienes, en sus oscuros sueños dictatoriales, tuvieron el anhelo enfermizo de influir en las decisiones que solo competen a universitarios. Pisoteados por la realidad y vistiendo una piel de oveja para llenar de lisonjas a la nueva rectora, sabedores que en mayor de años se hace desde dentro, han ahora urdido un nuevo plan patrocinado desde la salida a San Luis Potosí e impugnaron la decisión tomada por el Consejo Universitario, recurso inicialmente a cargo del abogado que todas las pierde y a ninguna le atina, Alan Capetillo. Lo interesante del asunto es que sabedores de la nula capacidad jurídica del leguleyo corrido del campus por los universitarios, se sabe que, muy a la callada, se ha sumado a este esfuerzo el notario con licencia Juan Manuel Flores Femat. Pero más aún, hacia adentro de la Estúa y la CIWAT se gesta un sospechoso movimiento que buscaría tratar de desaparecer algunas representaciones sindicales y crear así mayores problemas. Si bien esto último tiene prácticamente nulas posibilidades de éxito, deja ver que hay personas dispuestas a todo con tal de salirse con la suya. Por supuesto, ni lo harán ni se apoderarán de la universidad. Tampoco tendrán la candidatura al Senado. Pero no hay que quitarles el ojo de encima, pues pueden meter en problemas y malos entendidos a sus superiores, quienes ninguna vela tienen en el entierro.